Hemos invitado a nuestro hogar, a nuestro corazón. Confía en la senda y hallarás las respuestas que buscas. Como diría Little Nicky, ¡oh, Dios, que estoy en un anuncio de compresas! ¿Y esto qué aberración de la naturaleza es esto? Es un conejo con cuernos de ciervo. Es un ciervonejo. Qué guay. ¡Ah, la, 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 la! ¡Qué bonito y qué hermoso! Tiene el culo un oso. Hola, bombón. Joder, yo me quiero quedar aquí toda la vida, ¿eh? Que den por culo a la secta y a todo. Yo me quedo contigo, muñeca. Mira eso. Mirad qué preciosidad. Ahí en el campo con las flores, las mariposas. Y ese vestido tan cortito. Ay, oh, ay, oh my. Hola. ¿Qué? Hasta nuestros enemigos buscan la salvación. No es la causa por la que luchamos. Nuestro camino es evidente. No hay más que verte. Exterior, ahora. Todos necesitamos a alguien que nos guíe. Debemos ser sí, fuertes. Sí, yo te necesito a ti. Y estar alerta. Ahora verás. Ahora sabrás la verdad. Porque los del exterior... No me dejes con este. Lo que hemos construido aquí, en el nuevo Edén. El amor. Y vendrán... para quitarnos cuanto hemos conseguido. Me juzgas. Juzgas a todos. Por lo que hemos hecho. Dice que estoy loco. Pero al levantarte cada mañana, ves las mismas noticias que veo yo. El terror no inunda tus ojos. ¿Así es nuestro mundo? ¿Así? ¿Esto es lo que queremos para nuestros hijos? Comunidades destrozadas. Separadas por muros. Levantados por líderes impotentes. Y matones incapaces de liderar bien. Yo no pedí nada de esto. Fui elegido. Amén. Amén, hermano. Mira, el fin se acerca. Lo presientes. Lo sé. Los humanos somos débiles. Y vulnerables. Nos sumimos en una espiral demente de destrucción y nadie puede hacer nada al respecto. Yo lo veo, y tú también. Y no estamos locos. ¿Qué debemos hacer? ¿Sentarnos a guardar lo inevitable? No afirmo ser un hombre perfecto. Pero he visto lo que iba a suceder y elijo actuar. Liderar. Porque la sociedad está destrozada. Y para poder avanzar, debemos volver a lo que una vez fuimos. Inocentes y puros. A salvo y protegidos en el jardín. Puedo salvarte. Sheriff, dicen que hay un par que no ha vuelto de... ¿Quién ha cogido a Wood? Se supone que Grady... ¿Y pero... dónde anda Grady? Joder. Bueno, tú descansa, échate. Nos vemos por la mañana.
Si se te pasa demasiado rápido, el efecto del gozo puede joderte la sesera. Chachi. Joder, creo que estarías impresionado con tu padre. Todo el mundo va con la chapa de su equipo. ¡Esos Pumas! Hola, señorita. ¿Qué hay, tío? Pensé que te perderíamos en el gozo, agente. Que Dios bendiga a tu sheriff. A ver lo que puedes hacer para ayudar a esa gente. Veamos el plan de hoy. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos hoy? Joder, sí, soy Sharky. Estamos en el parque de caravanas preparando una barbacoa sorpresa. Venga, el parque de caravanas. A por la barbacoa sorpresa. Bueno, quiero que veáis. A ver, esta es mi nueva adquisición, ¿vale? Que es este rifle. Es un rifle barato que venden en los supermercados Acme. El típico rifle de caza. Que solo va bala a bala. Ay, cómo mola. Me gusta, me gusta. Me gusta. Y ahora vais a ver mi carro. Me lo robaron anoche mientras bebía. Vale, pues a ver, por ahora el que yo más me hace ilusión tener es este. Porque es barato y está muy chulo. Tiene su torretita ahí con su metralladora. Y es como un buggy, ¿vale? Un buggy pickup, metralladora, no sé, es muy chulo. Estos ya son más artesanos, ¿vale? Pero este está muy potente y este me gusta y es barato. Pero vamos a lo que vamos. Este es mi coche, ¿vale? Este es mi coche. Esto es una puta maravilla. Y ahora veis a qué me refiero. ¡Uy! Mi coche, ¿dónde está? Aquí. Mirad esto, qué locura de coche. Bueno, lo voy a poner aquí para que lo podáis ver mejor. Va fino, ¿eh? Mirad esto. Mi nueva adquisición, ¿eh? El azul es precioso, ¿vale? Es un azul metal súper chulo. Y sobre todo lo más chulo que tiene son esos dos bicharracos que tiene ahí encima. Me encanta. Y ahí tenemos al malote, ¿eh? Aquí en el salpicadero tenemos un muñequito del malote de Far Cry 4. Una pasada. Mirad, mirad esto. Bueno, os lo voy a enseñar cuando lo tenga que usar de verdad. Ahora os enseñaré cómo dispara esto. No tardaré mucho en enseñarlo, porque aquí siempre hay algo. Me encanta mi coche, me encanta, me encanta. Ay, coño, susto. Venga, 300 metros para llegar al destino, al parque de caravanas. O sea, es que tenemos que serpentear mucho por aquí. Le maté. Qué buena. ¿Qué llevas aquí, cabronazo? Las putas flores estas de mierda que te drogan. ¿Qué haces colgado? Míralo, míralo. Míralo. ¿Cómo va a tirar el tío? ¿Qué estás quemando? Tengo fuego para todos vosotros. ¿Esto qué es? Estás quemando santitos. Madre mía. Joder, mira que sois bichos feos. Voy a flambear vuestras monstruosas caras.
ya podremos probar el rifle. Le di. Bien. Pues vamos a hablar con este colgado. Tío, para. Poli de mierda. Conozco mis derechos, no estoy haciendo nada malo. Soy Charlemagne Victor Beauchamp. Aunque si prefieres ahorrar tiempo y no andarte con rodeos, puedes llamarme Sharky. Te doy la bienvenida a Disco Inferno. Es mi sitio especial. Aquí puedo ser yo mismo sin que me estén vigilando todo el rato los maderos como tú o los mirones. Aquí puedo dar rienda suelta a mi fuego y mi caos, sin consecuencias y sin tener que llevar pantalones. Hoy sí que los llevo. Tengo un sistema de sonido cojonudo. Con 110 decibelios de la mejor música de la historia. Cada vez que la pongo, colega, los putos ángeles de la secta vienen corriendo y no sé si les gusta o la odian, pero en serio, me lo paso pipa derritiéndoles la cara. Ay, tú tranqui, que esos ángeles son como zombies. Lo único que hago es mandarlos al disco cielo, colega. ¿Me echas una manita? Es muy divertido. Prometo que no se lo diré a nadie. No hace falta que llevemos los pantalones puestos. Yo pongo la música y los hago bailar con el lanzallamas. Y tú usa... yo qué sé, lo que lleves encima. ¡Venga a quemar a esos cabrones! ¡Qué máquina! Tío. Soy fan tuyo. Soy tu fan número uno. Si tuvieras un canal de YouTube, me suscribiría 100 veces. Mierda, que me quemo. Qué fiesta se monta este tío, me encanta. ¡Qué fiera! ¡Pequeñines! ¡Disco Inferno! ¡Parte! Yo soñaba con hacer esto en un concierto de rock psicodélico. ¡Qué buen tema para el momento, de verdad, eh! ¡Este tío es un fiera! Mierda, me has quemado a mí, tío. Tómate un respiro. Tío. Me voy a cagar en... ¡se han roto los mandos! ¡No puedo parar la música! ¡Van a venir más ángeles! ¡Apaga los altavoces, colega, deprisa! ¿Que los apague cómo? Voy, tronco, voy. Tengo que ponerme límites. Tío.
Mierda. ¿Qué me está dando? No, 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 no bajes, no bajes. Ah, sabías que subiría alguno. Cabrón. Mierda. Apágalo ya. También hay santitos aquí. Mierda. Joder, cuánta acción. Estaba decidido a ir detrás de ella como un perro tras... Pero no me quemes a mí, tronco. Y me quema a mí otra vez el tío. Dios. Ay. Ha estado bien, colega. Ojalá todos los polis molaran tanto. ¿Qué puedo decir, colega? Entre tú y yo hay química. Somos un equipo. Vale, márchate, colega. Llámame la próxima vez que te enfrentes a Los Ángeles. Hola, tronco. Molas, tío. Molas mucho. ¿Qué? Si me dieran un penique por cada gilipollez que hace Sharky Bowshaw, estaría montado en el dólar. Aún así sabe luchar. Y no les tiene mucho cariño a los edenistas. Supongo que a falta de pan, buenas son tortas. Amén, hermano. Vale, vamos a coger todo lo que necesitemos en este momento, que no es poco. A su rabia y a su odio irracional. Hola, bombón. Porque fue ella quien me trajo aquí, hasta el padre. Te quiero, pero te odio. Ay, el amor. Mirad esto, qué maravilla, qué maravilla. Es que es una preciosidad. No digáis que no, es una maravilla de coche. ¿Y a qué sigue bailando por ahí? Ahí está, dándole caña. Qué máquina, me encanta. Tengo que volver a ver a este tío. Que alguien venga a ayudarme. Bien, mi salvador. Madre de Dios. Joder.
¡Ey! ¿A ti no te han dejado bajar o qué? Dios. No, no quiero drogas. La que se ha liado aquí en un momento. Cabrón. Joder, no me jodas que vienen más. No me jodas que vienen más. ¡Le di! ¡Le di! ¡Sí, le di! ¡Dios! ¡Me encanta esta pipa! Nos vamos. Oye, qué manera de empezar el juego, ¿eh? O sea, increíble. De cada vez me sorprende más. ¡Qué de acción! ¡Qué de acción! Es más, vamos a llamar a un coleguita. A ver a quién llamamos. A ella o a ella. A ver, esta es mi niña. Aquí mi pelona es el amor de mi vida. Esta es una buena colega. Y esta, pues, bueno, para cuando no está el amor de mi vida, pues me hace el apaño. Así que el amor de mi vida. Diana Wolfie, ven conmigo, ven con papi. Estoy allí en nada. Venga, venga, te espero. Venga, que te he puesto nuestra canción. Mierda. Ven, ven, que te van a dar caña. Voy para allá. Ten cuidado, que hay uno aquí. Son dos, son dos. Tengo santitos a la vista. Dios te ha abandonado. Debo recargar. Ha llegado el día. Ya está, ya están. Fritos. Si a ti te divierte, adelante. A mí me encanta. Venga, dejemos todos estos putos cadáveres aquí. Ven, corazón, vamos. Que nos vamos de aquí. Puedes hacerlo. Allá vamos. Pon esta cosa en marcha. Qué chula eres. Qué chula eres. ¡Oh, qué cabrones! Nos tenemos que ir de aquí. Pero rápido, rápido. Estamos en territorio comanche. Aquí sí que hay... hay un desmadre increíble. ¡Mierda! ¡Puto sectario! Reconozco que sabes improvisar. La ha impresionado. ¿Y este que lleva? ¿La cruz está en la frente tatuado? ¡Qué desastre! Venga, vamos a hacer un tatuaje nuevo. Vale. ¿Y el otro dónde está? ¿Dónde pegó el otro? Lo se ha atropellado aquí, ¿no? El otro salió volando por aquí. Madre, ¿por qué poco? Ey, esa boquita. Relájate. Eso nos lo vamos a llevar. Venga, sube al coche.
¡Vamos! ¿Qué pasa aquí? ¡Vamos, que me voy sin ti! ¡Arranca! ¡Vámonos! ¡Mierda! ¿Eres tú un grizzly? ¿Dónde está? ¡Ese oso se está envalentonando, cosa mala! ¡Ese oso es quietos, grilos! Demasiado tiempo libre. Vas a sobrevivir a esto. La resistencia debe ser como una cebolla. Las cebollas tienen muchas capas. Las cebollas no se rinden. Y cuando las cortas, te hacen llorar. Los animales llevan milenios intentando comérselas crudas. Pero ahí siguen ellas, desafiando al devorador. Estuve un mes comiendo solo cebollas crudas. Estaba a la que saltaba, pero luego gané tanta resistencia que corrí una maratón sin entrenar. No exagero. ¡Esos cabrones se han llevado mi todoterreno! ¡Joder, agente, cómo me alegro de verte! Touch me ha contado todo lo de la secta, así que quizás puedas ayudarme. Los Santitos nos atacaron en el parque de caravanas de Silver Lake. Conseguimos deshacernos de esos cabrones, pero están por todas partes. Vine aquí a por mi todoterreno dispuesto a... Muy bien. Ahora vine aquí a por mi todoterreno dispuesto a sembrar el caos. Pero se lo habían llevado. Se han llevado el puto tendencia suicida. Lleva un M60. Debemos recuperarlo antes de que la secta lo saque de paseo y lo convierta todo en un queso suizo. Esa cosa traga más combustible. ¿Qué cojones? ¡Darse prisa! ¡Voy a tirarle! Voy a acercarme por aquí. Dios bendito. ¿De dónde viene eso? ¡No os esconderéis de ver! Hola. ¿Alguien me echa una mano? ¡Voy a hacerles morder el polvo! Voy a darme un paseo. ¡Cúbreme! ¡Cúbreme! Todavía nos queda. ¡Disparad a los Santitos! Escúchame. Esa cosa traga más combustible que yo cerveza. Con suerte, los Santitos tendrán que repostar. Mira en la gasolinera Golden Valley. Es la más cercana. ¡Qué tío más nervioso! ¡Madre de Dios! ¡Hostia! ¡Cúbreme mientras me desplazo! Míralo, otra vez. Cuidado, cuidado. ¿Cómo se embala el tío? ¡Voy a una posición de para allá! A ver si salta otra vez por la ventana. ¡Vamos a esos Santitos! ¡Avanzando! ¡Voy a darme un paseo! ¡Cúbreme! ¡Ahí mismo! ¡Dios!
coyotes, disfrute. Aquí están los santitos. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? El tío. Eres un máquina, tronco. Bueno, vamos a... Pelota por salvar False End. Todavía no queda gente por ahí. ¿Qué cojones? Suena cerca. ¿Quién ha pedido una paliza con guarnición de patatas fritas? Bueno, voy a buscar tu coche, ¿vale, tío? Ahora vengo. Venga, vamos. Debo decir que me alegro de haber echado otro par de gallumbos. Prácticamente limpios. Muchísimas gracias. Ahora estoy tratando con... ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué es ese ruido? ¿Quién anda ahí? ¡Muéstrate! ¿A tú? ¿A por aquí? ¡Sí, sí, tú! Te envía Erna, ¿no? ¡Bien! ¡Ayúdame! Hay tres generadores conectados a este trasto. Necesito que los apagues. No te acerques mucho a las bobinas. Y sé que parece obvio, pero... no pareces muy inteligente. ¿Será cabrón? Que no parezco muy inteligente, me dice. El tío perro. ¿Me deja usted pasar? Bien, gracias. Vale, liberamos a Larry. ¿Qué dices, Larry? Por mí, ¿no? ¿Te envía Erna? Erna dijo que la ayuda estaba al caer. ¿Tu llegada no es una casualidad? A la mierda la secta. Es una distracción sin sentido. Tú y yo tenemos cosas más importantes que hacer. Dos palabras. Amenaza inminente. Otras dos. Catástrofe mundial. Y hasta ahí puedo leer. Escuchan todo lo que decimos. Buscan palabras clave para poder apuntar a nosotros y hacernos volar por los aires. No lo permitiremos. Tengo un plan para impedírselo y tú me ayudarás. Pero no avanzaremos hasta que destruyamos los dispositivos de escucha que tienen en la torre de Purple Top. Debemos ser más listos que ellos para poder despistarlos y hacer que... Bueno, ya has pillado la idea, ¿no? Que empiece la fiesta. Dios, qué grilla está este tío. Que empiece la fiesta. Quería probar mi máquina con animales, pero los granjeros se negaban a vendérmelos. Tienen a los animales... Yo no supongo una amenaza para John Seed y su gente. En cuanto hablo de viajes cósmicos, dimensiones paralelas u otras formas de vida, se olvidan de mí. Sus pequeños cerebros no pueden soportarlo. Dios, qué tío más raro. Piezas de coche con los santitos arramplando con todo. Eso es como las dos caras de la moneda, madre mía. El friki y el paleto. Bueno, tiene una casa muy chula. Me gusta el rollo este de las bombillitas. Me gusta. ¡Ey! Sí, corre, escóndete. Mira cómo corre el tío. Cúbreme mientras me desplazo. ¿Cómo corría el cabrón? Hostia. Recibido.
¿Quién? ¿Quién te ha tumbado? Vamos a ver al friki, ven. Recibido. Seguro. La hierba está más verde por ahí. Necesito un trago. ¡Defendedme! ¡Estoy recargando! Voy a acercarme por aquí. Está bien. Vienen más, tío. Venga ya. Pero qué puta locura, que nos dejen en paz. Le di. ¿Tú dónde vas con mi helicóptero? ¡Ey! ¡Ese es mi pájaro! ¡Puta ladrona de mierda! ¡Cubridme! ¡Entendido! ¡Te apoyo! Que ya está. Ahora llegan los refuerzos, ¿sabes? La secta guarda mucho equipo en el viejo campamento del lago. No quiero entrar en detalles, pero he conseguido esconderles la llave, con lo que estarán un tiempo sin acceder al material. Así dispondrás de tiempo para llegar y llevártelo. Bien. No voy a morir, Leon. Tengo que matar a más sectarios. ¿Dónde está el friki? Por el espacio, gracias a la mecánica cuántica, el entrelazamiento cuántico y mis aires de superioridad. Dios. Dios, se alimenta a base de pizzas. ¡Qué ídolo! Oye, pues no hemos juntado a los buenos, ¿eh? Estamos los tres buenos aquí. Bueno, pues con esta estampa tan bonita de la casa del friki, me despido, ¿ok? Así que no olvidéis pulgar arriba si os ha gustado el vídeo, y un beso y un abrazo, mucha fuerza y salud. Hasta el próximo vídeo. ¿Qué ha hecho? Para morir tenía que hacer todo eso.